sé cómo acabará esto, pero sangre seguro que va a haber, porque hay muy poco sitio y somos muchos de prensa. ¿Te puedo hacer una pregunta? Fácil, muy fácil. ¿La ley antitabaco afecta a las películas de García? No, yo fumo mucho en Luz de Domingo. Dime una cosa, ¿los levantamientos del 2 de mayo tienen algo que ver con los levantamientos de Gallardón? Lo digo por las obras. ¡Carlos! No sé qué le ha pasado y encima me dicen que me tengo que volver a mi sitio. Si esta película es un encargo de Esperanza Aguirre, ¿eh? ¿A quién fusilan? No me digas que a Gallardón, que es amigo mío. Yo esperaba que fusilaran a Esperanza. ¿Sí? Ella hubiera muerto con una elegancia maravillosa. Y aquí está Alfredo Landa. Ni una pregunta, nada. ¿Ni una pregunta? Solo es para saber. Para saber. Yo quisiera saber también. Jaime, aquí. Buenas noches. ¿No te da pena que ya no vayas a salir en nuestro programa? Nada, me alegro saludarte. Es que a nosotros nos da mucha pena que no te vayamos a volver a ver. Pues sí, claro que sí. ¿Cuándo te vamos a ver? ¿Ahora mismo, por ejemplo? Siempre, siempre. Una pregunta solo, que eso sí lo puedo sacar. Me gustaría recrear los fusilamientos, pero esta vez del 29 de septiembre. ¿A cuál de tus enemigos te gustaría exterminar al estilo 2 de mayo? Ninguno, yo cuido mucho a mis enemigos. ¿A nosotros tampoco? Tampoco. Bueno, te veremos en el programa de Cristina Tárrega. ¡Cristina! Te voy a poner en un aprieto. ¿Con quién te quedas? ¿Con Josemi o con Peñafiel? Me lo pones muy difícil. La verdad es que por edad no, porque están los dos ahí en una edad como Tito Jaime con los ligueros, es una cosa, ¿sabes? ¿Con los ligueros? Josemi, hombre, lleva ligas para que no se le caigan los calcetines. ¿De dónde eres tú? Ah, de este programa que criticáis a todos los profesionales. ¡Ah, qué va! Sí. Oye, felicidades por el programa, un besito a ti y a Patricia. Cristina, tú no te enfadas porque te saquemos en el programa. No, a mí me gusta. ¿No vas a dejar sacar? No, el día que no me saquéis estoy muerta. Se dice que si no te invitan, si no te sacan, si no hablan de ti, estás muerta. Te invitan a todos los estrenos, te vi en Cibeles. Bueno, eso será a lo mejor porque este estreno es de Telemadrid. Por supuesto que sea de Telemadrid, hace que esté, que es mi cadena y voy a tratar de hacer lo posible para apoyarla, pero aparte me parece que está muy bien apoyar a Garci, es que me gusta su cine. José Luis, hola. El otro día dijiste en una entrevista para El Mundo que estabas a puntito de jubilarte. No, que yo creo que hay que dejar paso a la gente más joven, ¿no? Porque hago las películas. Yo no quiero que te aburras, por eso te hago este regalo. Para tus momentos de ocio, es un dominó. Juego mejor al mus que al dominó. ¿Ah, sí? Pero vamos, al dominó me gustaría aprenderlo bien, porque es un buen juego. Vale, que parece ser que tienen que hacer la foto. Echando una bronca. Ya, estamos intentando promocionar el cine español, pero no nos dejan. José Luis, muchas gracias. Vais a pasar a hacer la foto, pero me prometéis que vais a venir ahora a hablar conmigo un momentito, que tengo regalos. Bueno, bueno. Aquí están todos los actores, pero no cabéis. No tiene tan grande como este para meternos a todos. Pues nada, hay que pedirse la esperanza. Esperanza, además de hacer teatro grande, haz unos cines más grandes. Y mira las que se lían. Doña Esperanza, buenas noches. Doña Esperanza, mire qué foto he encontrado en internet suya. Yo tengo una duda. Dígame qué canción estaba cantando en ese momento. No me acuerdo. ¿Qué quiere que le diga? ¿Seguro? Sí, Doña Esperanza Aguirre, va a posar ahora. Yo no puedo ir para allá porque, fijaos lo que tengo delante. Yo creo que desde aquí me oirá. Doña Esperanza. Ay, Dios mío, me están haciendo un sándwich. Por favor, deja de insistir, por favor. Estoy trabajando, lo perdón. Sé, yo también, señorita, yo también, ¿eh? A él sí le tenéis que dejar pasar porque es el director de la película. Yo sé a quién tengo que dejar pasar y a quién no, ¿vale? No me lo vas a decir tú. Venga, aquí he venido. Digo yo una cosa, la cantidad de actores que estaban en el fotocall. ¿Cómo se hace para dirigir a tantos? Hombre, no, porque lo vas haciendo poco a poco, no trabajan todos el mismo día. ¡Anda! Amén. Y al final esta película no va a los Oscars. Yo creo que deben ser, a partir de ahora, incluso este año, gente todavía, como te decía, más joven, que representa más el cine de ahora de España, estos tipos que hacen thrillers muy buenos y películas de terror. Thrillers de muy bien. Sí. Felicidades por la peli, felicidades por tu Daniela. Muchísimas gracias. Esto es un regalo para ti, por favor, ábrelo. Es para Daniela, ¿eh? Hombre, me imagino. ¡Olé! Para que salga el cantante como el padre. ¿Por qué crees que la peli de García al final no ha ido a los Oscars? Si hubiera dependido de mí, hubiera ido. Con lo guapa que estarías tú por esa alfombra roja, hombre, por favor. ¿Te imaginas? Con lo que ligarías ahí, con esos chicos guapos que hay en Hollywood. Y acompañada de mi marido. Esas cosas no se va acompañada, Paula. Tiene todo ligado. Claro que sí, claro que sí. Que se empada, que se empada. Soy una madre ya, hombre, que soy una madre. Somos seguidores fan de vuestro programa, los dos declaros públicamente. Oye, pues entonces, nos encanta. David, te voy a pedir un favor. Seguro que tú tienes mano ahí en Telecinco y puedes pedirle. Me estuve riendo cuando os vi de Tuneros cantando. Basile, don Basile, don Basile de mi corazón. No te enfades por chorradas, que para eso tú ya estás mayor.
cantado bien o han cantado mal? Han cantado muy bien y una letra muy original, la verdad que sí. Que os deje Telecinco un poco, hacer vuestra parte, jolín. Cabrón. Si son unos vídeos nada más, como decía la canción, para rellenar un rato. A ver si Basile le hace caso a David Bustamante. Por favor, haz el favor, hombre, que es el programa que más nos divierte.